¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur. Licenciada Guadalupe Ruiz del Río, con un tema especial, diseño de presentaciones con Canva. Ella es consultora, conferencista de profesión humanística con una maestría en psicología positiva. Es conferencista internacional, consultor empresarial certificado, coaching organizacional y de negocios. Es evaluador de estándares de competencia a través del CONOCER, la SEP, así como de proyectos de innovación, de tecnología, incubadora de negocios ante la UNITEC. Es miembro activo del Consejo del Instituto Nacional de México, es socio fundador de GSEC Consultoría y es presidenta de la Cámara Internacional de Emprendedores de México. Pues el día de hoy damos la bienvenida a Pita. Bienvenida, Pita. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar a través de la página de Concanaco Servitur. Qué gusto poder saludar a Iris, Santiago, también a Richard, que siempre nos están apoyando aquí en la producción, porque aunque ustedes no lo crean, para que todo salga mejor, sí se requiere hacer las cosas en equipo. No quiere decir que uno no las pueda hacer sola, pero en equipo se trabaja mejor. Gracias, Saraí, por tu invitación una vez más a impartir este ciclo de conferencias, de poder colaborar con ustedes en este ciclo de videoconferencias y de capacitación del área de la Concanaco Servitur y también de SCADE, Escuela de Capacitación y Desarrollo Empresarial. Bien contenta y bien feliz de hacer algo nuevo y algo diferente, algo que nunca había hecho yo en esta, por medio de esta modalidad. Ya saben ustedes que la capacitación es lo mío, la capacitación, como lo es también el coaching, la mentoría, soy consultor, como lo mencionó Saraí, entre otros expertices que hoy en día me he visto con la necesidad de explotarlos todos. Antes te tenías que especializar o tener una especialización y enfocarte única y exclusivamente en ella. Ahora tenemos que sumar más conocimientos, desarrollar más y mejor nuestras habilidades y de ese modo explotarlo, porque es la manera en la que podremos estar haciendo y compartiendo más cosas. Por aquí me dicen que luego como que se me quedó medio pasmada. Esperemos que no se pasme, porque el internet pues nos traiciona de vez en cuando, y sobre todo cuando estamos haciendo esto de manera en vivo y en directo. Entonces, yo les pido una disculpa si me llego a escuchar medio lentona. No soy yo, es el internet. Si se llega a caer la transmisión, luego puede pasar que se va la luz. Y situaciones como estas que muy a menudo nos pueden pasar. Vamos a empezar a compartir la pantalla. ¿Qué les parece? Y el tema de hoy, más que una conferencia, pues es más o menos compartir con ustedes la experiencia del diseño en Canva. Ahora creo que es muy necesario para todos estar pues muy actualizados en todo lo que tiene que ver las tecnologías de la información. Además de actualizarnos, pues conocer bien las herramientas que tenemos a la mano por las que podemos desarrollar nuestras habilidades digitales, porque la mayoría de las personas nos vemos en la necesidad de estar trabajando en línea y tenemos que presentar un trabajo es más, con más herramientas y transferir los conocimientos o trabajar en línea con el mayor número de herramientas. Y esta es una herramienta que seguramente tú la conoces. Hoy no hice presentación, hoy no tengo un slide para hacer mi presentación de esta, más que conferencia, es como un ciclo pequeño de capacitación para que conozcamos un poquito más sobre esta excelente, no es una plataforma, o bueno, sí lo es, pero es una aplicación y una plataforma donde encuentras todo lo que quieras de verdad encontrar en
términos de diseño. Y además es súper amigable. No tienes que ser un profesional en diseño, no tienes que ser un profesional en video para editar. Todo lo que tú necesitas para crear una conferencia, un taller, una presentación, un curso, con estas herramientas de veras lo encuentras en Canva. Y yo lo quiero compartir contigo porque esto va a ser una plática muy corta, de una hora, pero también estamos ya desarrollado, tenemos ya desarrollado el taller de Canva, donde lo vamos a escudriñar y a explorar todo. Te sugiero que te inscribas porque es de verdad muy, muy poderosa esta plataforma, esta aplicación. Me decía Saraí, no puedes comprarlo como programa, como antes que lo instalabas en tu computadora, pues realmente es una aplicación, es una plataforma más que un programa. Sí, claro que requiere de los diseñadores de programación y todo esto para que ellos hagan todo lo que nos están ofreciendo por aquí. Pero la modalidad ya no es como la de antes, que comprabas el disco, bajabas el programa y lo tenías en tu computadora. La modalidad es que lo puedes pagar mensual o lo puedes pagar anual. Y por medio de, ya sabes, tu correo electrónico, tu password, puedes ingresar en el momento que tú lo quieras. ¿Qué estoy compartiendo en la pantalla? Pues estoy compartiendo precisamente la aplicación desde su inicio, desde su página de inicio. Y aquí dice, diseña lo que tú quieres. Y por abajo dice, tal vez creas que soy pequeña, pero tengo todo un universo en mi mente, Yoko Ono. Y luego salen ahí otras frasecillas que la verdad son muy, muy interesantes. Y aquí una de las frases que siempre que vamos a bajar ya nuestro diseño dice, haz magia. Y de verdad, créanme que con esta aplicación haces magia. Hasta me deberían de pagar por anunciarlos. Seguramente tú has trabajado en PowerPoint durante muchos años para tus presentaciones, como también has utilizado algunas otras como Prezi, ¿no? Bueno, pues esta es muy, muy amigable y vamos a describir más o menos lo que podemos hacer. Así es que síganme en esta aventura, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro botón de inicio en la parte superior de la pantalla, aquí donde dice Canva, al lado está inicio, están plantillas, está descubrir, están precios. Espero que lo puedan ver, tenemos inicio, después tenemos planillas y en estas planillas, si tú le das clic, podrás encontrar que puedes diseñar para redes sociales, para Instagram Stories, para post para Instagram, post para Facebook, post para Twitter, pines para Pinterest. Y si tú le das ahí ver todo, podrás ver todo lo que tiene que ver con redes sociales. Con lo que tiene que ver tuyo, personal, puedes crear invitaciones, puedes crear tarjetas, puedes crear currículums, puedes crear postales, agendas, playeras, y un sinfín de cosas que tienen que ver contigo y con un marketing y una marca personal, ¿ok? Hoy en día es muy importante que tú también te puedas manejar como una marca personal porque es la huella que tú vas a dejar dentro del mundo de la cibernética. Independientemente de tu negocio, tu marca personal con una identidad personal será la manera en la que la gente te pueda recordar. Y Canva te puede ayudar a todo ello. Porque, por ejemplo, en Canva for Business, si tú puedes hacer tu marca personal y haces business, negocios a través de tu propia marca personal, puedes también diseñar presentaciones, sitios web, puedes desarrollar o diseñar logotipos, tarjetas de negocio, facturas, propuestas de negocio, cartas presentación, brochures, etcétera. Es invaluable esta plataforma, esta aplicación de verdad. Yo les digo, existen dos versiones, la gratuita, la que pagas y la pro. Son tres, perdón.
Creo que ahorita ya se hizo una sola pro con la que pagas y no se paga mucho, se están pagando alrededor de 70 a 100 pesos por la aplicación. Ahorita voy a ver yo mis facturas para ver cuánto estoy pagando por mi Canva. Creo que son 70 pesos los que yo estoy pagando mensual. Y vale la pena, porque a diferencia de la gratuita, esta te da oportunidad de profesionalizar aún más tus presentaciones, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en el curso taller después de esta plática? Pues ahí sí vamos a entrar un poquito más sobre la teoría del color en las presentaciones. Lo que se vale y lo que no se vale en una presentación, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con los colores, lo que tiene que ver con el contenido de una presentación, con la tipografía adecuada para una, pues para una conferencia, que es muy diferente dar una conferencia y una presentación de una conferencia a una presentación de un taller o a una presentación de un curso o de un diplomado. Y todo esto cambia de acuerdo al tiempo que tú te vas a llevar a cabo para dar estos cursos, estos talleres, diplomados o lo que tú des, porque si saturas tu presentación de información, tendrás que aprender a hacerlo de otra manera en la que no satures ni con el color, no satures ni con el tipo de letra, no satures ni con el contenido, ni con las imágenes, sino que sea algo verdaderamente y visualmente atractivo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir escudriñando la aplicación y nos habla del marketing. Antes teníamos que ir a una imprenta para poder diseñar nuestras tarjetas. Ellos nos diseñaban nuestras tarjetas, ellos nos imprimían nuestras tarjetas. Hoy podemos nosotros diseñar nuestras tarjetas y para ello también requerimos cierto conocimiento en el sentido del diseño, que se vea atractivo, visualmente atractivo y que de verdad genere un impacto para que la gente diga, esta no la tiro, porque mucha gente pues ya ni las utiliza. Todo lo estamos haciendo de manera digital. Hay tarjetas digitales también. Bueno, en marketing, ¿puedes tú crear pósters, volantes, infografías, folletos, newsletters, menús y muchísimas plantillas para que tú puedas crear planes de clases, hojas de trabajo, certificados, diplomas, storyboards, separadores de libros, horarios de clase y muchísimo más? Lo que hoy hay tendencia dentro de las redes sociales, más bien en la carretera virtual, en las vías virtuales, son los fondos virtuales para dar una presentación en un Zoom, en un, no sé, en otras aplicaciones de transmisión de conocimiento. Y bueno, esos fondos virtuales tú los puedes bajar también desde tu Canva y cuando tú le pones atrás a la pared en donde tú estás un fondo verde, estos fondos virtuales se vuelven muy atractivos porque parece que tú estás en una oficina o en una playa o en un edificio o en una biblioteca, siempre y cuando cuentes dentro de la plataforma Zoom con la modalidad de pago también, porque se ve mejor en modalidad de pago que cuando es gratuito. O sea, al final del día, lo que uno dice, no, es que a todos nos los quieren cobrar, pues es un servicio y tiene que cobrarse. Si tú lo quieres profesional y lo quieres lo más completo posible, evidentemente tendrás que pagar un poquito más. Entonces, fíjense bien, ya estamos escudriñando por aquí el inicio de la primera plana de la aplicación Canva y en el segundo vienen las plantillas. Sin embargo, vamos a hacer esto y aquí tú puedes ver que tenemos los posts para Instagram, presentaciones, pósters, hojas de trabajo, volante y te da oportunidad de que veas más modelos, ¿ok? Puedes ir hacia atrás o puedes ir hacia adelante y posteriormente puedes ver tus diseños. Todos tus diseños terminados o no terminados se quedarán guardados en tus carpetas dentro de Canva. Esto ya va a estar dentro de la plataforma Canva y bueno, pues también podría pasar a ser o pasa a ser propiedad de Canva, ¿no? Sin embargo, pues tú los tienes ahí, todos tus diseños salvados y guardados, te equivoques o no, los puedes borrar porque de hecho aquí existe un menú, un pequeño menú
que te dice hacer una copia, mover a carpeta, descargarlo, obtener enlace para compartir, comentarios y me gusta, y también lo puedes eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que tú has estado diseñado, tienes la opción de encontrarlo, aún haya cerrado tu aplicación sin haber cerrado toda una por una las aplicaciones. O sea, que cierres la computadora y esto se va a guardar automáticamente y lo puedes volver a encontrar en el momento en el que tú quieras, ¿de acuerdo? Sin embargo, si lo quieres eliminar, pues también lo puedes mover a la papelera y se elimina. Puedes también encontrar cada uno de ellos y reconstruirlos. ¿Qué quiero decir con reconstruirlos? Por ejemplo, si tú hiciste una presentación para una conferencia por medio de una red social o como tú quieras, y es del tamaño de una presentación de PowerPoint, pero ahora quieres hacer el anuncio de esto, entonces lo que tienes que hacer es solicitar una copia y también la puedes solicitar que se haga a otra medida. ¿De acuerdo? Estas son grandísimas ventajas que tiene la aplicación de Canva y que están ahora sí que en tus manos. Entonces están aquí las plantillas, está descubrir que vienen también fotografías, iconos y muchas otras funciones, y aquí pues están los precios. En la parte de aquí te va a decir buscar en Canva y tú ya le puedes poner busco nutrición, busco video, una presentación, un post para Facebook, un póster, una portada, un Instagram story, tu historia, infografías, dimensiones personalizadas. Les repito, si tú quieres, si tú ya tienes un diseño, pero ahora lo quieres personalizar, entonces te vas a dimensiones personalizadas y aquello que era una portada para el LinkedIn, ahora lo puedes hacer del tamaño de un anuncio para una de las redes sociales y puedes tú escoger de qué red social quieres que se redimensione tu diseño, ¿de acuerdo? Por aquí ahí tenemos un mensaje, vamos a ver qué nos dicen. No nos dice nada, nos mandaron unas ligas. Bien, entonces aquí donde dice buscar es una, pues la herramienta, la lupa, para que tú puedas buscar las funciones que requieres. Y después vienen aquí preguntas, el centro de ayuda, porque también hay un centro de ayuda que un bot te puede ayudar. Y está la configuración de tu cuenta. También está crea un diseño y está tu botón identificador. Vamos a ver qué nos dicen. Buen día, ya cancelé mi suscripción a Canva y me siguen cobrando. Si tengo fondos, jalan el cobro, ayuda. Pues tienes que entrar precisamente a preguntas, a configuración de ayuda y levantar tu reporte de que cancelaste tu Canva y desde ahí pues estar dándole un seguimiento, ¿no? Para ver qué te dicen al respecto. Pero no debiste de haber cancelado, sí, es una excelente herramienta, Francisco. ¿Por qué la cancelaste? Cuéntanoslo todo. Muy bien. Si nos vamos del lado izquierdo, debajo del botón donde está Canva y donde está su logotipo, vamos a encontrar recomendado para ti, porque las redes sociales pues ya están todas conectadas, ya se sabe de lo que hablas, de lo que no hablas, y esto con base a la inteligencia artificial da un seguimiento sobre lo que tú haces más y cómo te gusta hacerlo, tus gustos y todo ello, y entonces ellos van a lanzar ciertas recomendaciones para ti. ¿Qué recomiendan para mí? Vamos a ver qué nos están recomendando. Pues no tengo recomendaciones, pero en realidad lo que me están recomendando son todas estas plantillas, ¿de acuerdo? Después me están recomendando cosas de este tipo, de infografías, mis diseños, los volantes, las tarjetas, Instagram Story, etc. Y por acá también dice compartidos conmigo. Por aquí tú te conectas con otras personas y por medio de tu correo electrónico puedes compartir desde la aplicación de Canva. Puedes tú compartir con otras personas y otras personas pueden compartir contigo. Después, del lado izquierdo, también en el menú está el kit de marcas. Sí, aquí vas a encontrar tu logotipo rápidamente si es que tú ya diseñaste un logotipo, ¿ok? Y aquí encontrarás todo lo que tiene que ver con las marcas, los colores
que de alguna manera consideran que pueden ser los más, las mejores opciones para ti, las fuentes de marca y la, el tipo de letra que puedes tú encontrar. Las paletas, todo, todo de colores, todo lo vas a poder tú encontrar por acá. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos mensajes por aquí. No tenemos mensajes. Bien. Ahora, después del kit de marcas, dice planificador de contenido. Esto es para que tú, de alguna manera, por medio de tu agenda, vayas programando a las conferencias que tú tienes, ¿no? Puedes poner ahí en tu, en esta, pues en esta herramienta del Canva, puedes tú ir programando los temas, para quién y el tipo de diseño que requieres. Conferencia, red social, lo que tú requieras diseñar, ya te lo va a ir recordando tu planificador de contenido. Crear un equipo. ¿Qué te dice crear un equipo? Tú puedes tener de 4 a 5 personas a las que les puedes compartir tu membresía de Canva. Y aquí les puedes tú invitar, obtener enlace de invitación. Aquí, te, si tú le das Enter, te va a salir una invitación. Tú lo puedes copiar y se lo puedes mandar vía correo electrónico con las, con las, los correos, las direcciones de los correos electrónicos a las personas con las que tú quieras compartir tu membresía, porque ellos te pueden ayudar a nutrir. Tú puedes estar trabajando en una presentación Canva y de pronto puedes estar en una, también una videoconferencia y te pueden retroalimentar. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle esta letra porque no creo que esta sea la mejor, a quitarle este color y ponemos el que te parece. Entonces ya tú te puedes conectar con esas personas, compartir tu pantalla y desde ahí ambas personas a empezar a diseñar un mismo diseño por medio de Canva. Esto es maravilloso y la verdad es que son herramientas increíbles. Y después crea, perdón, dice todas tus carpetas, ahí todas tus carpetas las puedes encontrar. Aquí te dice invita a 4 personas gratis y agregar miembro, que es lo mismo que estamos viendo por aquí. Vámonos a crear un diseño que está en la parte derecha con un botón que en mi máquina se ve como color violeta y bueno, este, quizá en tu máquina se pueda ver un poquito más azulado porque también esto puede cambiar. Borja Gem, ¿se pueden guardar más de una marca? Sí, se puede guardar, todo lo que tú quieras guardar queda ahí guardado, siempre y cuando sea una versión que estés pagando. Vale la pena el pago, $70 mensuales, a diferencia, es una inversión, esto ni siquiera lo vean como un gasto. Esta es una inversión que te puede ayudar increíblemente para que lo que tú hagas, lo hagas, lo puedas comercializar, lo puedas tú presentar y te puede generar, claro que te va a generar. Vámonos a crear un diseño. Aquí nos pregunta las dimensiones personalizadas que tú quieres ponerle a tu trabajo o dice empieza con una imagen, si tú quieres un post para Instagram, una presentación, un póster, una hoja de trabajo. Entonces vamos a ver, empieza con una imagen y puedes, cuando tú dices empieza con una imagen, automáticamente te va a abrir tus imágenes de tu computadora para que tú la elijas. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esta ventana y vamos a cerrar esta otra ventana. Y supongamos que queremos hacer una presentación. Vámonos a hacer una presentación. Está un poco lenta la máquina. Pero bueno, aquí ya se empieza a cargar. Y Canva nos va a dar sus opciones de diseño y nos va a dar desde el uso reciente hasta lo que considera Canva que es algo como para mí, de acuerdo, por medio de mis gustos y todo lo que yo he generado con anterioridad. Entonces, vamos a utilizar esta plantilla para generar un diseño, ¿ok? Fíjense bien, aquí está nuestra plantilla. Ya traen algunos elementos, porque aquí se les llama elementos, que lo hacen atractivo. Y aquí está el texto. Entonces, tú puedes quitar
el título y le puedes poner Congreso de Diseño Canva. Ahí. Para Concanaco Servitour 2020. Y como lo que tú ya haces, por ejemplo, en tu Word o lo que haces en PowerPoint, lo puedes entrar desde aquí arriba, lo puedes elegir completo el diseño, el título que le pusiste, y lo puedes entrar. O lo puedes hacer a un lado. Uh-huh. Sin embargo, supongamos que tú quieres otro tipo de letra. Entonces lo vas a volver, lo seleccionas y está seleccionado. Lo seleccionas, lo borras, puedes incluso borrar todo el recuadro y todo el texto que tiene aquí, lo vas tú a borrar completito. Incluso también puedes borrar, eliminar el recuadro completo. Bueno, es que luego como que... Ahí está. Y tú puedes elegir el tipo de letra. Te vas de tu lado izquierdo a donde dice texto. Ahí hay un menú, dice texto, y te va a dar algunas opciones. Uh-huh. Estas opciones de tipografía son variadas, son muchísimas. Incluso hay unas que son... pues dinámicas que están en movimiento. A mí me gusta mucho esta y le podemos dar aquí enter, la jalamos y se copia y tú la puedes entrar ubicándote así, la centras, aquí se duplicó, lo centras y dice por default el taller de chocolate. Tú no quieres que diga taller, pues entonces le quitas el cuadrito y nada más que diga taller de chocolate. Puedes cambiar tú el título y se quedará con la misma letra. Si tú le pones Congreso de la Mujer con esa tipografía. Ok, y le puedes poner la fecha de abajo. Esto en el cuadrito de abajo. Esto como si fuera igual... Aquí nos podemos regresar, aquí donde dice se han guardado todos los cambios, tú te puedes regresar y va a aparecer otra vez este cuadrito y desde aquí tú ya lo puedes poner. La fecha que sería mayo 2021, ¿no? ¿Queremos borrar esto que dice aquí? Bueno, pues le das suprimir al cuadrito, le puedes suprimir las rayitas, si no te gustan las rayitas, te posicionas en las rayitas, le quitas las rayitas, haces ver lo que tú quieras hacer. Ya elegimos la tipografía, ahora, si nos vamos a las presentaciones y vimos que esta presentación es la que elegimos, aquí te va a salir, tú le vuelves a dar en la misma... diapositiva, por así decirlo, planilla, le das reemplazar página actual o agregar como una nueva página. Agregas. Ahí está la anterior y aquí está la que tú ya habías, pues, de alguna manera eliminado. Esto para los fines de que puedas utilizar la misma plantilla para todo tu presentación. No sé si tengamos preguntas. No tenemos preguntas, Araí, por ahí me vas diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que aquí, por ejemplo, donde dice archivos, si tú quisieras quitar este elemento y hacerlo a un lado, puedes cambiar completamente tu diseño, ¿sí? Puedes tú mover los elementos y subir un archivo. ¿Qué puedes subir en un archivo? Aquí puedes elegir fotografías, ¿no? Congreso de Diseño del 2020. Y hasta arriba dice busca en tus archivos subidos. Y si no, pues puedes buscar con palabras diseño. No se encontraron porque yo no he subido nada. Pero supongamos que tú quieres subir una fotografía de las que ya existen en Canva.
Entonces te vas a fotos y buscas aquí diseño y te van a salir ciertas imágenes de diseño. Entonces tú, por ejemplo, yo quiero elegir esta. Ya está ahí elegida. Ya la elegí. La redimensiono, le doy el tamaño que yo quiera y la coloco en el lugar de mi presentación que yo quiera. Por ejemplo, aquí dice Congreso de Diseño, pero ¿para qué lo quiero dos veces? Lo elimino. No se quiere eliminar. Lo suprimo. Ahí ya se quitó. Y tú puedes hacer la imagen más grande o de acuerdo a tus propios gustos. El taller de, que se va a dar después de esta conferencia, bueno, no el día de hoy que está programada, es precisamente para que aprendamos un poquito de lo que se vale y no se vale con el tipo de tipografías, con los colores, porque también aquí tú le puedes cambiar el color. Yo ya elegí todo el cuadro y le puedes cambiar el color a el diseño de tu diapositiva. Entonces nos vamos aquí arriba, a donde hay un cuadrito, a color, y escogemos el color que quizá nos pueda gustar más a nosotros. Por ejemplo, puede ser un blanco. Aquí ya lo tenemos en los cuadritos, entonces me voy a ir a la paleta. Puede ser un blanco para que se vea muy limpio. Un grisecito, ¿ya vieron? Puede ser un violeta, puede ser un azul, puede ser un medio rojo, dependiendo de la identidad que tú le quieras dar a la presentación que estés dando, ¿ok? Pueden ser múltiples colores. Uh-huh. Incluso puedes cambiar también el color de los elementos que ya elegiste. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar este. Y aquí en el blanco vamos a poner un colorcito como este, ¿no? Entonces, ya le dieron una identidad completamente diferente a lo que ya está predeterminado en Canva. Y ese va a ser tu diseño, ¿ok? Puedes incluirle, puedes revisar, bajar archivos de tu computadora para poner una imagen de tu computadora, o puedes utilizar archivos existentes dentro de la aplicación, o puedes tú escoger de los compañeros con los que estás compartiendo tu membresía. Y bueno, pues todo esto ya lo puedes tú estar haciendo poco a poco. En elementos, ¿qué hay en elementos? En elementos hay una serie de dibujitos. Por ejemplo, aquí hay un fondo que se utilizó para un diseño que se dio. Y aquí ya se los estoy compartiendo para que lo vean. Puedes incluso, vamos a eliminarlo, puedes meterle una fotografía, aquí ya te sale el cuadro, vamos a quitar este cuadro, vamos a dejar este elemento aquí y vamos a buscar dentro de mis archivos que yo ya haya bajado alguna fotografía. Entonces vamos a buscar por aquí alguna fotografía, aquí hay una mía, aquí está. La ponemos en el circulito, en el elemento, y ya se queda circular. Yo la puedo bajar un poquito, así, y así queda. Ahora, si yo quisiera quitarle el fondo a esta fotografía, yo tendría que quitarlo del elemento que ya se dio, o elegir primero la fotografía. Ya le quitamos hasta el color. Vamos a regresar al color que tenía la presentación, que era este. Ok, vamos a quitar el elemento de aquí, vamos a elegir la fotografía, vamos a poner aquí la fotografía, y en efectos, aquí arriba tú encontrarás los efectos que puede tener la fotografía. Yo quiero, por ejemplo, remover el fondo de la fotografía, entonces le doy aquí a remover y Canva ya está quitando el fondo de la fotografía.
Yo no soy diseñadora, ¿ok? Sin embargo, la aplicación te hace que aprendas a ser un diseñador, ¿no? Aquí ya está la fotografía. La hacemos a un lado, la puedes poner aquí. O te puedes ir una vez más a los elementos, ponerla de esta manera e introducirla al círculo. Ya se dieron cuenta, y la voy a redimensionar un poquito, la voy a bajar un poquito y ya queda ahí en círculo. ¿De acuerdo? O sea, son herramientas que verdaderamente nos pueden servir de mucho, pero no nada más viene el de subir una fotografía. En los elementos vienen, pues, imágenes como esta para el Día de las Madres. Vienen una serie de elementos que yo espero que sí los estén logrando ver. O, por ejemplo, para el Día del Amor y la Amistad, pueden ustedes escoger calcomanías y se ven incluso muy atractivos, siempre y cuando sean compatibles. Aquí todavía no aparece porque quizá esta le esté estorbando, pero se trata de que tú experimentes, de que tú la escudriñes, la conozcas. Esto, cuando tú lo bajas, lo puedes llegar a bajar a tu PowerPoint, para si no lo quieres presentar desde Canva, porque también puedes hacer tus presentaciones desde Canva, porque aquí abajo vamos a ver cómo se vería en pantalla completa. Se está cargando para que la puedas ver en tu pantalla completa, que claro que no tiene nada que ver el Congreso de Diseño 2020, pero con el amor, pero bueno, esto ya es algo dinámico, que en tu presentación va a salir de esta manera, cosa que antes en otros programas era complicado poderlo lograr. Ok, pues aquí desde Canva, créanme que puedes hacer muchísima magia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a quitar lo que está por aquí. Ya les enseñé cómo pueden poner su texto. Ya vimos cuántas plantillas. Hay muchísimas plantillas que tú puedes elegir desde aquí. Están los archivos, que son los archivos que tú has subido para tu diseño. Están las fotografías que puedes elegir desde Canva o las que tú has subido para tus propios diseños. Están los elementos dinámicos, figuritas, muñequitos, florecitas, corazoncitos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ahí lo van a encontrar. Está la tipografía, que ustedes también le pueden poner. Vamos a quitar esto de aquí. Suprimir, suprimir, suprimir. Y pongamos otro tipo de letra. Pool party, ya está, se me antojó. Ok, ya les di varios tips, ya pueden ustedes poner sus fotografías y lo que no habían logrado en muchos años, quitarle el fondo a la fotografía porque se ve más profesional que, pues, si quieres tú mandar una fotografía para una conferencia o algo y ver que estás en un lugar que ni al caso, ¿no? Entonces puedes quitarle el fondo, puedes poner diferentes tipos de letra y aquí están estilos. Diseña más rápido, aquí vas a encontrar las fuentes y los colores de tu marca para que se te sea más fácil incluir tu identidad visual en tus diseños. ¿Qué quiere decir? Que hay un banco de memoria que se va guardando y ahí tú ya vas identificando los elementos y los estilos que más utilizas para que te vayas muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? Ahora, pues supongamos que esto es una pool party, tú quieres invitar a tus amigos a la pool party, vamos a jalar esto para acá, vamos a buscar una imagen de una pool party o, para que nos vayamos a otra cosa, vamos a ponerle una musiquita. ¿Qué les parece si buscamos una musiquita? En realidad a la música se le llama incidental. Cuando tú haces un anuncio o una cosa de esas, pues puedes poner una música incidental. Vamos a ver cómo suena esta y tú se la puedes incluir a tu presentación. También le puedes poner el tiempo.
que tú le quieras colocar al tiempo una vez que ya la hayas elegido. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense qué maravilla, yo le voy a quitar este la musiquita y qué les pareciera si buscamos un video de una pool party, a ver si lo encontramos. Ponemos aquí, busca un video, pool party, y a ver si nos sale. Sí, sí nos sale. Lo vamos a reducir. Lo vamos a acomodar. Este problema a veces no es mi máquina, a veces no soy yo, a veces es también la aplicación que de pronto se satura de usuarios y se hace un poco más lenta. ¿Okay? ¿A poco no está maravillosa? Bueno, pues imagínate todo lo que vas a aprender ahora que tomes el curso, donde te podré decir, este tipo de color no es adecuado para este tipo de presentaciones, este tipo de imagen tampoco es adecuado para este tipo de presentaciones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a hacer la pantalla más grande. Aquí en el texto tú puedes poner todo lo que tú quieras. Aquí el chat está diciendo, ven a mi pool party, te invito. ¿Por qué no es tan maravillosa? ¿Qué nos dicen por acá? Todo lo que haces solo se puede hacer en el Canva de pago. La mayoría de los instrumentos, de las herramientas, sí están en Canva de pago. No quiere decir que, déjenme, le quito aquí el chinito. No quiere decir que no encuentres herramientas en el gratuito. Sí encuentras muchas herramientas que hacen muy atractiva la aplicación, pero para profesionalizar y para que encuentres todo este, por ejemplo, el video, la musiquita, los estilos, con más nutrido esto, lo encuentras en el de pago. El que lo puedas compartir con 4 personas también es con el de pago, y muchas, muchas de las cosas efectivamente son con las de pago. Entonces, pero realmente es una súper, súper aplicación que no está cara. Yo te puedo asegurar que si tú eres creativo y logras sacar provecho de esta aplicación, pues acuérdense que para que tú cotices tu trabajo en una presentación, en un taller, en una conferencia, también le metes ahí en tus costos de operación, en tu cotización, metes costos de tu operación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, cotizas tu trabajo por hora, ¿no? Y si tú vas a dar un curso por hora, pues más o menos cotizas, haces cuánto te gastas en los gastos de operación, desde que tú compras la aplicación, no sé, o sea, divides, sacas tus costos, divides y pues ya más o menos lo vas recuperando. ¿Se vale? Sí, claro que se vale, pues es tu trabajo, tú lo compraste y esto te tiene que generar. Todo, todo, todo te tiene que generar. Depende de qué, de tu creatividad. Todo va a depender de tu creatividad. Entonces, pues yo les sugiero que sí lo compren, porque vale la pena, de verdad, y yo les voy a ir a cobrar a Canva para que me paguen por hacerles tanto comercial. Aquí puedes encontrar gráficas donde dice más, puedes encontrar elementos, por ejemplo, ¿quieres encontrar? Comunícate conmigo vía Facebook. Ah, no, aquí ya te está direccionando para que lo puedas abrir desde tu Facebook. Pero, por ejemplo, en elementos, aquí en elementos, si tú le pones elementos y buscas Facebook arriba, le pones ahí enter y te van a salir una serie de elementos de Facebook que te pueden servir para que tú, por ejemplo, pongas ahí tus redes sociales, ¿no? Localízame en mis redes sociales y te salen los botoncitos de Facebook, te sale de Instagram, te sale de Pinterest, de Twitter, de LinkedIn,
¿Y a poco no es algo muchísimo más atractivo? Ya hasta salió por aquí mi Windows Defender. Me voy a ir a dudas y preguntas porque se nos fue el tiempo de volada y como se podrán dar ustedes cuenta, esto es una videoconferencia con fines de que ustedes conozcan esta herramienta. ¿Por qué? Porque yo he podido observar que mucha gente que está trabajando en línea y que está haciendo presentaciones se está quedando atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que están siendo muy clásicos en su forma de trabajar, están trabajando muchísimo con PowerPoint, con Prezi, Prezi se atora muchísimo a la hora de transmitir en vivo, y se trata de que vayamos hacia adelante, que futuricemos, que seamos visionarios, que no nos quedemos en lo clásico, sino que nos modernicemos, que seamos más contemporáneos, que demos un paso hacia adelante y no nos quedemos estancados. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades digitales y dentro de estas habilidades digitales está el ser más modernos también en nuestras presentaciones de diseño. Y si no quieres pagarle tú un diseñador, pues entonces tú lo puedes hacer también. Profesionalízate en tus presentaciones, para tus conferencias, para tus talleres, para tus cursos y que se vea algo verdaderamente atractivo con muchas funciones y con muchas aplicaciones más que puedan hacer que digan ¡wow! su presentación. Saraí, yo te entrego los controles con finalidad de que preguntes si hay alguien que quiera pasarnos sus dudas y poder hacer esta dinámica de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Pita. Pues los invitamos a que si tienen alguna pregunta, es tiempo de realizarla. Nos quedan pues 5 minutos para poderles responder estas preguntas. Y los invito a que tomen este curso taller. Ya nos dijo ahorita Pita que sí está dispuesta a ayudarnos, a darnos este curso taller. Y acuérdense que ahorita están en costos de recuperación. Entonces se han estado haciendo cursos de 4 horas. Entonces, si estás interesado, tenemos aquí un grupo, el grupo de WhatsApp, te invitamos, ahí puedes recibir desinvitaciones, las ligas cuando estamos a punto de iniciar, se te manda un recordatorio, nuestro calendario de capacitaciones, cuando llegamos a tener algunas becas, también se las compartimos a todos ustedes, entonces los invitamos a que realicen las preguntas que deseen realizar. Y pues sin duda el tema del día de hoy fue de gran ayuda, de gran conocimiento. Bueno, lo especial, yo he usado esta aplicación y está súper, como decía esta Pita, para temas de, pues de todos estos de capacitación, de ventas, impulsas a tu empresa, pero también en vida personal. Yo he realizado algunas invitaciones, felicitaciones y eso de que te aparezca el mensaje con musiquita y muy rápido lo puedas estar compartiendo hasta por WhatsApp, pues también te da un cierto nivel y si es para tu empresa, pues imagínate todo lo que puedes estar creciendo con esta aplicación y como ella decía, tiene más utilidades si es de paga, también la versión gratuita, pero sí está muy carente, no van a encontrar ni siquiera esto de la musiquita. Y pues te ahorras mucho tiempo. Yo veía ahorita qué rápido le ponen los logos de Facebook, de YouTube, y muy rápido. Entonces yo de repente, pues todo el tiempo que te implica estar buscando tal vez el loguito, que no tenga fondo o cómo quitarle el fondo. Entonces es algo muy, muy rápido. Entonces si tienen alguna pregunta, es tiempo de realizarla mientras yo los voy a invitar a la próxima conferencia que vamos a tener. El día de mañana tenemos el tema, ¿tu personalidad te ayuda o te afecta? Esta es una capacitación que nos va a dar el coach Mario Sandoval y nos va a decir exactamente toda esta personalidad, si en verdad está siendo de ayuda o nos está afectando, pero en todos los ámbitos, tanto laboral, tanto en tu casa, en todos estos aspectos con la familia. Y bueno, próximamente también tendremos aquí a Pita la próxima semana con el tema de cómo elaborar tu portafolio de evidencias para las inspecciones de Secretaría del Trabajo e IMSS. Esto será el próximo, déjenme ver porque cambiamos de día. Bueno, la tendremos la próxima semana, se me escondió aquí Pita. Tenemos por ahí una pregunta, Saraí, también. Ok, bueno. Aquí vemos las preguntas que ya nos han estado llegando. Me voy a permitir leértelas. Bueno, aquí teníamos una, ya la había respondido, que si
en el transcurso, si todo esto se puede hacer por pago, lo mencionaste tú, que si todas estas aplicaciones se pueden hacer con el Canva de pago, tú mencionas que también con el gratuito, pero pues no todas. Y las Dolores Cachola nos está diciendo que qué costo tiene el curso. Le mandamos Dolores los datos y la fecha. Ahorita vamos a ver bien, acordar bien con Pita, y le mandamos las fechas y los costos. Y nos dice Nine B. Villanueva Castelán, ¿podría repetir cómo proyectar en PowerPoint? Es una pregunta. Proyectar en PowerPoint. Yo lo que básicamente les quiero compartir es la importancia que tiene todas las herramientas que tiene Canva. En realidad, Canva se te deja proyectar. También puedes proyectar ya en PowerPoint, pero depende mucho de la versión de tu Windows y de tu Word, de toda la paquetería que tienes, ¿no? Entonces, desde PowerPoint, no todos tienen la herramienta para compartir en línea. Depende de la versión que tengas. Sí hay algunos que tienen la versión de compartir en línea. Puedes bajar tu presentación que diseñaste en Canva, la puedes compartir, y si quieren, no sé si tienes tiempo, si no, hasta el curso, como tú me digas, Araí. Porque creo que estamos cortos de tiempo. Sí, ya estamos algo cortos de tiempo, y sí se va a llevar un poquito más estarle explicando, pero efectivamente todas estas herramientas nos las va a estar ampliando Pita. Es aproximadamente 4 horas de curso, entonces si están interesados, vamos nada más a ver si van a ser 4 o 3 horas, y les estamos mandando todo lo necesario. Nos manda también invitación, Pita nos va a mandar el diseño para poder hacer este curso. Déjenme les platico rapidísimo los temas que se van a tratar en el curso, porque no nada más vamos a hablar de la forma en que vamos a diseñar en la plataforma, sino de los siguientes temas, que son los fondos, los logotipos y el patrón de diapositivas, las fuentes, la animación y movimientos, viñetas, gráficos y diagramas, diapositivas y publicidad, plantillas, archivos, fotos, elementos, texto, estilos, música, video, y teorías del color, lo que se vale y lo que no se vale en una presentación, en una capacitación, en una conferencia, porque son diferentes, y las dinámicas del diseño de una conferencia debe ser muy diferente al diseño de un curso. La inversión es de $1,249 al día de hoy, a los primeros 10 que se inscriban, como el día de mañana también y el día de pasado. Los 10 primeros que se vayan inscribiendo por día tendrán el costo para la con Canaco Servitur de $649. La verdad es que vale muchísimo la pena. Muchas gracias, Pita. Y nos pregunta, es Alta Gerencia, si el costo que se hace por la aplicación es mensual o anual. Lo puedes pagar mensual o lo puedes pagar anual. Yo, como tengo algunos gastos fijos con relación a todo lo que se requiere ahora, para que tengas tus habilidades digitales demostrables, que las puedas mostrar, pues necesitas un Zoom pagado, necesitas un Canva pagado. Entonces yo lo pago mensual y son $70, ya lo chequé, $74 mensual. Muchas gracias, Pita, pues ya estaríamos dando por finalizado este curso. Muchas gracias por estar el día con nosotros, y los invitamos a que sí se inscriban a este curso, va a ser de gran utilidad. Y pues ya les tengo la fecha, el próximo miércoles 3 de febrero nuevamente está con nosotros Pita Ruiz del Río con el tema cómo elaborar tu portafolio de evidencias para las inspecciones de la Secretaría de Trabajo e IMSS. Acuérdense que Pita es especialista en esto, también es coach, te va llevando paso a paso cómo estar haciendo tu portafolio de evidencias, cómo hacerlo para probarlo ante estas plataformas, ante el IMSS y CERTE de Trabajo, y te puedan autorizar este protocolo. Entonces todo esto nos estará platicando el miércoles 3 de febrero, Pita. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, gracias a todo el personal de Concanaco que hace posible estas transmisiones, que como dice Pita, todos hacen su granito de arena, y gracias a eso tenemos estas transmisiones. Reciban todos un afectuoso saludo del arquitecto José Manuel López Campo, presidente de Concanaco Servitur, que día a día impulsa el crecimiento, y en este caso pues es a través de estas capacitaciones que ustedes hacen posible estas transmisiones. Pues muchas gracias, Pita, gracias a todo el público y las cámaras que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, Iris.
Gracias, Richard. Gracias, Araíz. Nos estamos viendo la próxima semana. Yo espero que se inscriban también para tomar el curso, que será la próxima semana. Ya le pasé a Saraí todo lo que requieren saber. Estamos en contacto. Adiós, gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur.